la reelección de alcaldes no más de dos periodos, así como que las municipalidades brinden servicios de salud y educación, entre otras competencias, plantean dos proyectos de ley impulsados por la legisladora social cristiana María Inés Solís. Según la diputada, de cara a las elecciones municipales del año 2020, se debe pensar en municipalidades sin dueños y con más potestades. La reforma al artículo 14 del Código Municipal busca crear la ley que limite la reelección indefinida de las autoridades locales, reduciendo a dos periodos un total de 8 años en el caso de los alcaldes. Que limitaría la reelección de los alcaldes por más de dos periodos. Nos parece que es importante la alternabilidad en el poder y las alcaldías en este país se han vuelto insustituibles. Prácticamente el alcalde que se quiere reelegir se reelige muy fácilmente. La otra iniciativa, Ley de Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de los Gobiernos Locales, revive propuestas que en su momento generaron una fuerte oposición de algunos gremios para dar competencias a los gobiernos locales de administrar servicios públicos como educación y salud. Lo que hace es darle más potestades a las municipalidades, lo cual nos va a permitir que las municipalidades estén más cerca de sus comunidades y así podamos sacar del gobierno central muchas decisiones, como por ejemplo los EWAIS o los hospitales van a poder ser, en este caso, según convenios, también potestad de la municipalidad, los temas de infraestructura y mejoramiento. Igual puede ser con las escuelas si se hacen acuerdos con el Ministerio de Educación Pública. Ambos proyectos deben pasar ahora a la agenda de la Comisión Legislativa de Asuntos Municipales y en el Congreso se escucharon opiniones de respaldo a la eliminación del bachillerato como requisito para la conclusión de la enseñanza secundaria. Mientras, la Unidad Social Cristiana recuerda que un exlegislador de esta agrupación política, Luis Vázquez, fue quien impulsó con un proyecto de ley eliminar las pruebas en Liberación Nacional, aunque respaldan el cambio. Advierten que no resuelve los problemas medulares del sistema educativo. ¿No se le da un carácter más flojo al sistema educativo, que salga tal vez menos preparado? Es la tesis de algunos los educandos de secundaria. Bueno, yo diría que no. Yo creo que está en el paso adecuado, porque el examen lo que va a hacer es que va a evaluar al docente y va a evaluar al centro educativo. Entonces nosotros no podemos tener muy buenos estudiantes si tenemos docentes sin capacidad. Realmente los problemas de fondo de la educación costarricense no se encuentran únicamente en las pruebas nacionales de bachillerato. Es decir, estamos con un sistema educativo costarricense donde solo el 45% de los jóvenes que ingresan a séptimo año logran llegar a un décimo nivel según el estado de la educación. En este país, lamentablemente, solo el 60% del tiempo de las lecciones se logra aprobar, que en términos nominales se pierden 4 meses de curso lectivo. El anuncio lo hizo el Consejo Superior de Educación este miércoles.